La primera es que lo que estamos discutiendo en esta asamblea es más que un texto. Quizás estamos discutiendo lo mismo hecho político que hicimos cuando después de la derrota de Néstor fuimos a Parque Lezama. Ahí no había un texto, había una actitud, había un posicionamiento. Y creo que en esta carta, además de dar testimonio, nos paramos en un lugar en el que siempre estuvimos y decimos, seguimos aquí. Seguimos defendiendo lo que estábamos defendiendo. Y como nosotros somos vistos como punta de un iceberg o como se quiera, el kirchnerismo, esta carta dice el kirchnerismo sigue vivo. ¿Y eso? Luego, puede haber muchos detalles que habrá que corregir, pero teniendo en cuenta que este texto, y acá quiero reivindicar y a ver si después de tantos años entendemos que escribir y militar no son cosas distintas, y quiero reivindicar muy claramente la militancia que hizo para este texto Horacio González. Iba, venía, le dábamos caño, lo corregía, con lo que es Horacio González, ¿no? Con el nivel que la verdad que lo miro y tengo que mirar para arriba. Humildemente modificaba, volvía a proponer, discutíamos, se militó, eso es militancia también. La militancia es solo pintar y abrir un local. Si no entendemos esto, estuvimos en otro lado durante 6 años. 8. Por lo tanto, yo creo que reivindico totalmente la carta con diferencia, pues yo tengo diferencia, discutí el tema de la ciudad, no estoy de acuerdo que esté ahí, no importa, está, que quede. Y por último, para el equipo que vaya a corregirla, tengan en cuenta que es un largo trabajo, de semanas, de discusiones. Que vaya 1, 2, 4 o 22, no fue el capricho de una charla que se hizo media hora antes de la reunión. Puede ser que no sea bueno, que haya otro mejor, pero se trabajó. Hubo un grupo que lo trabajó, puede haber para la próxima carta otro grupo y que se banque la discusión, y está muy bien. No digo que no toquemos nada, pero que respetemos un sentido, el sentido de estamos parados aquí, se pensó mucho, se discutió mucho. No es la última, no va a ser la última carta, es el estado de reflexión que tenemos. Claro que me encantaría que alguien me diga cómo discutir el tema de la conducción o cómo discutir el tema de la organización política. Por ahora no tenemos esas precisiones. Cuando la tengamos, las pondremos en la carta. Todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede traer acá un texto y leerlo. No hay nada más democrático que esto. Alguien tiene que hacerse cargo de escribirlo, y de traerlo y de discutirlo. Entonces, trabajemos con ese respeto de lo colectivo, aunque individualmente haya cosas que no nos gusten, y cuando trabajen ahora en esta carta, respete en lo posible un contexto general, toque lo que haya que tocar, saquemos la carta mañana, porque no es lo mismo. El silencio, claro que el silencio a veces es ruidoso, pero este silencio es perjudicial por todo lo que está pasando dentro y fuera del kirchnerismo. Y nuestra palabra tiene un valor simbólico que debe expresarse ya, sí. Por lo que dije al principio, nada más.